Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie y azote de los jujuegos de los demás. Mi empleado, Jus Caminiti, que trabajó para mí en el juego de la espada y en Pizza con Piña, ha sacado su propio juego, Summer Trip Cruise. ¿Qué se cree? ¿Que puede usar el dinero que le he pagado yo para alcanzar el éxito por su cuenta y así no tener que volver a trabajar para mí? Te has vuelto un egoísta, Jus. Estos no son los valores de trabajo en equipo y explotación laboral que yo te enseñé. Me veo en la obligación de hundir tu juego y acabar con tus esperanzas de independencia financiera. Por otro lado, la versión original de Summer Trip Cruise ganó la Game Jam que organizó el famoso Alba Majo en 2021. Y ese tipo, además de ser muy atractivo, tiene criterio. En cierto modo, la calidad está asegurada, así que me va a ser difícil encontrar fallos. Pero como siempre, me voy a esforzar. Buena presentación, se ha cortado ahí un poquillo la música, ha hecho como una intro cuando el ratón y luego cuando ha entrado la música ha habido un pequeño corte. Esto de hecho lo estuvo programando Jus Caminiti en directo, yo le vi y tuvo problemas con eso y se ve que no ha terminado de salir del todo bien, se ha notado un poquillo, vaya. Buen menú, buena música. Vamos a ver los ajustes para ver si podemos encontrar alguna falta de ortografía a la que aferrarnos. Resolución, visualización. Esta Z tiene aquí como un cuadradito. Ah, no, está aquí también. Decía que es algún tipo de fallo, pero es solo la fuente que tiene una Z fea, sin más. Veamos si este volumen es lineal. No lo es. Bien hecho. Ha aprendido bien, mi pupilo. Todo lo que haga bien este juego es en parte gracias a mí. Era necesario hacer una pestaña entera solo para una opción más. No lo creo, pero ok. Que esto tenga sombra y las opciones no tengan sombra. Un poquillo raro. Vamos a aferrarnos. Es decir, que es un poquillo raro. Venga, jugar. Selección de nivel, Grecia, bla, bla, bla. Viajar. Vale, tenemos volantito con agradable sonidito. Tenemos cambiar la cámara. Y afecta la luz al volante. Cambiar la cámara, yo habría puesto aquí unas flechitas o algo para más indicativo, pero ok. Tenemos tremenda bocina que se escucha bastante baja, ¿no? En la intro esta que ha salido hace un momento se escuchaba ahí una buena bocinaca y ahora está ahí de fondo. Tendría que sonar más alto esto. Y el acelerómetro que no se puede mantener en el turbo. Vale, take a foto, por supuesto. Vamos hacia allá, no, venga. No tanto. Venga, vaya drifting, amigos. Tremendo capitán. Plum, plum, plum. Triple estrella a la primera, facilísimo juego para bebés. Vaya perro. Ya en el segundo nivel nos pone aquí tremendo diceo que hay que hacer para sacar esta foto sin chocarse. No, punto muerto para que gire sin acelerar. ¡Buah! Increíble piloto. Dale, no tan rápido. Increíble piloto, no por nada soy el mejor jugador de Shipper, el juego multijugador de barquitos para hasta 8 jugadores. Ya disponible en Steam, link en la descripción. Vale, esta vez no hemos hecho speedrun, pero no pasa nada, con que los turistas sobrevivan y saquen buena fotaza, yo tengo suficiente. Están en vacaciones, no hace falta apresurarse tampoco. Que tengan tiempo de admirar el paisaje. A ver, foto por la izquierda. Izquierda abajo. Vamos, barco, gira, por favor, gira, barco. Venga. Está un poco difícil conducir del revés con la cámara aquí. Se han perdido algunas vidas, pero... Y la tremenda fotaza y la historia que van a tener que contar los supervivientes. No es eso más importante. No ha valido la pena el sacrificio. En Crucero Salva decimos sí. Es más retante conducir con la cámara así de lado, pero queda más dinámico que tenerla así detrás. Así detrás es más fácil girar, pero así queda más cámara cinemática. Y ves más espacio, aunque se compensa porque es más difícil girar. Está bien. Oh no, así que hay que girar. Que viene oleaje. Que viene tremenda corriente. Dale. Más rápido. Nah, sin problema, ni se ha notado. Venga, no te estrelles. Venga. Vamos.
oh no, se ha girado un montón hacia el... No. Esa foto va a estar complicada. Vale, agarra, no, punto muerto. Uf, va a haber que hacer marcha atrás, tío. Aquí es que pierdes 3 minutos para hacer la más mínima de las maniobras. No. A ver. Lo consigo sin chocarme, sin perder el culo. Grandioso, tremendo caballo de Troya. No me había fijado que asumo ahora que en cada nivel había una cosa para sacarle fotos diferente, un monumento diferente. Eso está bien. La música ha dejado de lupearse. Ese es un bug. Tiene toda la pinta. No pasa nada, navegaremos en silencio. Los efectos de sonido, sin embargo, están todos como demasiado flojos en comparación con la música que está volviendo ahora. ¿Se recuperó de ese bug? Ah, al final solo queda mi culo. Entonces se lo lleva. ¿Cómo que izquierda y derecha y ninguna de las dos tiene foto? ¿Qué engañifa es esta? Vale, ya está, vamos para allá. No está. Uf, las maniobras, ¿eh? Una vez que tienes que maniobrar, ya has perdido. Vale, no, salte. No, la playa, uf. Hay que abusar mucho del punto muerto aquí, ¿eh? Para poder girar. ¿Y ahora dónde? No se veía. La cámara no estaba ahí todavía. ¡Derecha, perro! ¡Ah! ¡Ah, mi costado! Tranquila, señora, no grite tanto, que solo ha muerto su marido y 2 de sus 3 hijos. Sobrevivirá. Venga, tremenda fotaza para compensar esas muertes. ¡Pero saca la foto, perra juego! Ahora hay que volver a por la foto. Dios, esta maniobra, esta pequeña maniobra me va a costar 10.000 años. Ya está, no, lo siento, señores. Lo siento, nos pilló la corriente. Lo siento. Adiós, fue un placer. Venga, esta vez vamos a ir por el primer lado de la derecha. Se ha vuelto a ir la música. Será posta, será para un pequeño descanso de tus oídos. Pero no lo hace siempre, solo lo hace a veces. Nah, no confío. Voy a aprovechar la oportunidad que se me presta y a decir que es tremendo bugazo. Para atrás tendría que tener también un turbo. Tendría que haber el turbo hacia atrás y el turbo hacia adelante. Para no tener que estar un millón de años con cada maniobra. Joder, qué perrada, qué difícil es salir por aquí, maldita sea. Bueno, los de la cola, haberos pillado mejores billetes, amigos. Haber pagado. Ahora sí, una buena foto del Panteón. Es gigantesco, es tan grande en la vida real. Es como 20 cruceros. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí, eh? No sé cómo lo he hecho, pero se ha rebugueado ese botón durante un momento, Jus. Por favor, ¿no has testeado esto? ¿Qué pasa? Vale, estamos en nuevo país, Italia. Y aquí hay que decir que se nota muchísimo el cambio de calidad. El escenario este está mucho más detallado, se pueden ver hasta los adoquines del suelo. El otro, el primero, tenía texturas muy planas y este tiene todas las tejitas y todo. Está muy guay, pero choca un poco. Se nota cuál de los dos hizo primero. Música típica italiana. Debo decir que personalmente habría ido probablemente con música de crucero durante todo el juego. Supongo que es difícil hacer... que es a lo que iban, hacer música de crucero que además suene de cada país y entonces no se puede tener todo, pero yo creo que habría ido por música de crucero incluso aunque no tuviese que ser regional. Adiós barco. Navegamos demasiado cerca del sol. No, por favor. Y ahora adiós a la cola. No, todavía lo salvo con mi increíble habilidad. Wow, increíble haber salido de ahí. Y tremenda fotaza a esa catedral. Solo han muerto 270. Calderilla. Son muy estrechitas, las calles de aquí de Italia.
Ir a mucha velocidad es tremendo riesgo. Hay que ir a media. Encima, con lo que tarda esto en girar, tengo que empezar ya para tomar esa curva. Vale, tranquilos, no hay prisa. Venga. Venga, un perfecto. Vamos, recto. No, no, se me fue un poquito. Ahí. Ay, no, mi culo. Nah, se salvó mi culo una vez más. Vamos, echad esa foto. Buena torre de Pisa. No, qué rozo. No. Increíble salvada, amigos. Aquí sí que hay que... No. Uf, tremendo capitán. No, la boya. Maldita sea. Desde luego, el punto fuerte de este juego no es la amplia capacidad de maniobra. No, me arrepentiré de haber acelerado ahí. No. ¡Oh! Sí, lo ha rozado. ¿Cómo que foto derecha? Pero hay tráfico ahora. Hay tráfico, vamos. Y esto no gira lo suficiente como para girar que me dé tiempo aquí. Voy a tener que hacer maniobra. Estos barquitos, por cierto, me recuerdan a cierto minijuego de Purella. El divertido juego que cambia cada 10 segundos. ¿Será esto una referencia? No lo creo, pero link en la descripción. Cómprate mis juegos en vez de comprarte el juego de Yus. Así yo gano dinero y le puedo pagar para que haga mis juegos. Salimos todos ganando. Parece que los monumentos de Italia se acabaron. Solo tiene dos. Y el tercero ya ha tenido que ser una pizza gigante a la que no se ha atrevido a ponerle piña. No ha querido hacer una referencia a su último y exitoso trabajo. Pizza con piña, por cierto, ya disponible. Con tremendas reviews positivas y gratis. Link en la descripción. Venga, a ver si podemos llegar sin chocarnos más. Vale, sí, easy. No, venga. Ha sido solo el morro, no ha muerto nadie ahí. No había turistas en el morro. Venga, que pasamos. No pasamos. Tendría que haber comiteado. Oh, matamos a esos señores de la lancha. Bueno, solo el morro. Ya hemos establecido que en el morro no viajan pasajeros. Así que nadie ha muerto ahí. Venga, que pasamos. A full. ¿Cuál era el monumento este? Un puente. Bueno, adiós barco, ya de aquí sí que no salgo. Hombre, mira, si tiene físicas, se ha quedado ahí colgando el trocito, eso está guay. Las maniobras se hacen pesaditas, porque, qué lento hay que hacerlo. Venga, vamos, a tope antes de que llegue ese, vamos, tú puedes. Conseguidísimo. Abusando de punto muerto para que consiga hacer el giro completo, que si no es imposible. Al juego de la espada lo llamaban Túnel Carpiano Simulator, pero yo creo que Yus me ha quitado el puesto, ¿eh? Porque no veas la de vueltas de muñeca que hay que dar aquí para hacer un giro. Y aún así es que no lo da. Hacerte un speedrun de esta parte tiene que ser dolorosa. Me aceleré. Adiós el costado del barco. Uf, y encima rebota hacia atrás. Vamos, que llega ese, vamos. Uf. Y ahora acabo de pensar, ¿y si ha colocado algún arbolito mal en algún sitio? Y puedo criticar eso. Y ahora ya no puedo concentrarme del todo en el circuito porque tengo que estar mirando a ver si hay algún elemento mal colocado. Ay, con los barquitos, hay que ponerse en fila con los barcos. ¡Qué perro el Yus! ¿Cómo pide, no? ¿Cómo exige el perro? ¿Van a la velocidad? Ah, entiendo que van a la misma velocidad de esta, ¿verdad? Y así no es del todo imposible. No, entendí demasiado. Vamos, acelera, perro barco, acelera. Vamos a esperar aquí a que el semáforo se ponga en verde. Es un juego para ir calmado, de relax, despacito, disfrutando del paisaje. Acelerando un poquillo para que no te destruya el otro barco. Y aún así. Venga, ya está, y el final, ya está. Vamos. No, mi cola. Nah, sí que se llega. Perfecto, y el barco casi intacto realmente. Pasamos a Españita. Este escenario sí que es un poco más mix entre el primero y el segundo en nivel de detalle. Tal vez tendría que haber ido el segundo para que no choque tanto. Tiene más detalle que Grecia, pero no tanto como Italia. Esos molinos aquí ha habido algo de Zeta Fighting por ahí o algo. Hacen algo raro
los trigos estos cuando llegan a la parte de abajo de la pantalla. Es como que desaparecen o algo alguno. Hacen cosas raras, ¿eh? Se le escapó algo ahí al Gius. Esta piedra la vallaron. Es la piedra prohibida. No se puede subir a esa piedra. Este tema en particular, de música, sí que se me sale ya demasiado. Sonará muy carácter español y tal, pero es muy poco crucero. Una foto a la Giralda. Digo la Giralda, pero no tengo ni idea de cómo es la Giralda. Esto puede que se llame la Torre de Oro o alguna cosa. Puede que la Giralda y la Torre de Oro sean lo mismo, no lo sé. No lo sé, cultura española no es mi fuerte, lo siento. Lo siento, por favor. Por favor, piedad en los comentarios, por favor. Los barriles de dinamita para el shooter que podría estar ocurriendo ahí al lado del pozo. El shader de agua aquí no está bien puesto, creo yo, ¿eh? No es esa la dirección en la que tienen que ir las olas. O al menos no con esa anchura. Vale, ahí está la foto. ¿Es eso el toro de Osborne? Del que sin duda Just no tiene los derechos para incluir en su juego, pero ha dicho, me la juego, me la juego. Sí, que le jodan a los derechos. Apoyo el mensaje. Oh no, y aquí se viene tremenda curva. Hay que dar la vuelta entera. ¿Qué hablas? Hay un look bien guapo aquí. Este barco no tiene posibilidad de este ángulo. No llega tanto sus especificaciones. Nah, para este capitán nada es imposible. Habla antes de hora. Nah, era para engañar. Para este capitán nada es imposible. En portada en las noticias de mañana. Crucero atraviesa España sin perder un solo turista. Oh no, ¿qué tenemos aquí? Tocar bocina. Y no puedo girar ni acelerar mientras toco bocina. Vale. Uf, tremendo giro aquí que viene de 90 grados. Imposible. ¡No, mi culo! ¡Mi culo no! ¡No! Vamos, despacito. Es aburrido, pero es que si acelera un poco más, se vuelve demasiado divertido. No queremos tanta diversión para los turistas. Queremos solo un poquito. Venga, y una foto a lo que sea que es eso. Vale, ahora hay que enderezarse. La cámara bien puesta aquí justo en ángulo para que no puedas saber si está recto o no está recto. Y cuanto más rápido vayas, en parte más fácil es, porque menos tiempo hay que mantener pulsado esto. Y me la comí. Vale, enderezamos. Y full a tope hacia adelante. ¡Ah, venga! ¡Venga! Bueno, al menos me ha dado un logro. Uf. Me puede que quiero hacerlo más rápido y... ¡Rip! ¡Rip! Todavía lo salvo porque soy tremenda máquina. Pero rip. Venga. Venga, gira. Venga. 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 No me hagas maniobrar, por favor. Venga, gira. Dale. 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 Uf, esto hay que dejarlo girado. Esta me gusta, está retante. Dejarlo girado, no demasiado. Y pasar girando. Podría haber acelerado más. Ay, el barco en el que robaron el oro. Vamos, barco, gira. Gira, que tú puedes, gira. Este es el truco, subir y bajar. Wow, los speedruns de este juego tienen que ser un espectáculo. ¿Qué es? ¿Una piscina? Ah, no, vale, es la iglesia esa de ahí. ¿Será la Sagrada Familia? ¿Y estará terminada? ¡Wow! De leyenda. Sin duda de leyenda. Ah, no está terminada. Sigue la grúa. Es parte ya de la obra. Quise ir de listo. Poniendo la velocidad rápida en vez de hacerlo a paso de caracol. Y me choqué. Y ahora han muerto turistas y no haré un perfect. Porque mi aburrimiento me pudo. No, venga. No se puede correr aquí, no se puede correr. Este juego te hace cumplir las leyes. Y eso no es divertido. Vamos, venga, gira, venga, dale. Otra vez, me envalentoné con la velocidad durante medio segundo. Y ahora lo tendrán que pagar con sus vidas. Ya está, ni un turista más muerto. Oh, bonita escena. Creado por Yuskamite. ¿Y una musiquita de créditos o algo? Esto queda soso, ¿eh? Que no esté entrando música aquí. Música de Alejandro Macías. Ni siquiera hay efectos de sonido. Más allá de las olas del mar. Ha sido bug. Que no salga aquí música. Agradecimientos al Bamayo. Gracias por jugar, capitán. De nada.
De nada. Me debes una y ya está. Pues eso ha sido Summer Trip Cruise. No va, digamos, ultra relleno en contenido. Da para un par de orillas si no eres tan bueno como yo. Pero entiendo que gran parte de la gracia, por supuesto, es no ir a 2 por hora como iba yo y pasártelo sin más, sino intentar sacarte los... no chocarte y sobre todo los tiempos. Pues ya está, gracias por verme. Link en la descripción de mis juegos y debajo de mis juegos, link a este juego. Nos vemos. ¿Todavía estás aquí? Mira, es que como ves, se puede jugar perfectamente aunque vaya rápido. Lo que pasa es que Alba está... es que tengo que ir lento para jugar. Pero es que, mira, es que hasta sin manos puedo jugar. Cómprate ya Summer Trip Cruise en Steam y supera al manco de Alba en los marcadores.